nos va a permitir desarrollar ya una vez por todas este gran proyecto. En primera instancia son la aprobación del POA, después la aprobación del fideicomiso del traspaso de 2.800.000 bolivianos para poder pagar los sueldos adeudados. Ustedes saben de que son de 6 a 7 meses que se le debe a los trabajadores, pero ya el tema de fondo es la información que nos va a dar el Ministerio de Planificación para poder ver la aprobación del crédito a través del Banco Exim Bank de la República de la China. Entonces, nosotros vamos con una esperanza para que este proyecto una vez por todas avance. Siempre lo hemos dicho, lo hemos manifestado en todos los medios de comunicación, en toda nuestra intervención, en la reunión de comisiones. Vamos a apoyar siempre y cuando esto vaya con transparencia, con responsabilidad, pero le vamos a manifestar nuestra preocupación al ministro de Minería que tome carta en el asunto y que sea una de las prioridades dentro de los macroproyectos que tiene este gobierno. Todos estamos pasando por una crisis, las gobernaciones, universidades, gobiernos municipales, aún más con esta reducción de los recursos que están sufriendo. Entonces, esto nos va a ayudar a paliar la crisis para poder ejecutar proyectos en beneficio de nuestra gente, ¿no? En este caso, digamos, ¿los plazos todavía están en el marco de lo establecido para poder iniciar las operaciones? No, está en el plazo. En la anterior reunión de directorio que estuvimos, el presidente de la SM nos manifestó que en lo cual la empresa china ya había sacado una muestra de 20.000 toneladas para poder ver la calidad del mineral y así trasladarlo a la China. Entonces, hay un avance significativo, pero todo es hay un programa. Queremos ver la planificación dentro del Ministerio de Planificación, dentro del Ministerio de Minería, para ver y hacerle seguimiento y hacer el monitoreo como director y como asambleísta, ¿no? ¿Se garantizaría entonces toda la inversión? Son 352 millones de dólares en lo cual se adjudicó la empresa Sinoestil. Por eso es que nos vamos a trasladar a la ciudad de la Paz y vemos con beneplácito esta noticia a través de esta convocatoria, donde son los tres puntos fundamentales para que se desarrolle este proyecto.